Nosotros comenzamos esta semana en el INADE, estamos viendo qué existe en el INADE primero para salir responsablemente, no hacer las cosas por hacerlas y, como quien dice, vayamos a cometer algún tipo de error. Señor, ¿me puede ampliar lo que serían la capacitación que se le va a dar al personal para el metro? Vuelvo y te repito, tengo unas conversaciones, voy a tener unas conversaciones con ellos, queremos ver cómo podemos insertar al pueblo panameño que trabajen en todas estas cuestiones del metro, ya sea en el mantenimiento de los rieles, el mantenimiento de la locomotora.